Chico, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola Miguel, hola Fiorella. ¿Me escuchan? ¿El audio está bien? Chicos, el audio. Confirmen si me escuchan. Ya, perfecto. Gracias, Ángel. Bien. Bien, chicos, ¿cómo han estado? Buenas tardes con todos. Ok, perfecto. Arrancamos en un ratito, ¿ya? En un par de minutitos ya arrancamos. Buenas tardes, chicos, con todos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Ya? ¿Cómo han estado? Vamos a hacer un pequeño preámbulo también de lo lamentablemente ocurrido, ¿no? En esta discoteca en el distrito de Los Olivos, ¿no? Vamos a dar también un pequeño comentario, ¿no? Desde el punto de vista legal también. Y dentro de los derechos humanos también, sobre todo, porque hay opiniones divididas, ustedes sabrán, ¿no? Y las opiniones, por más que existan matices o diferencias, tienen que ser siempre, pues, respetando los derechos de los demás, ¿no? Sobre todo los derechos humanos, chicos. Así que yo he tenido, bueno, una serie de encuentros con algunos amigos y compañeros, ¿no? Y otros en el Facebook que hemos debatido sobre el tema, ¿no? Hay una postura que dice que efectivamente los 13 fallecidos están merecidamente muertos, ¿no? Terrible, ¿no? Bueno, yo tengo mi punto de vista desde allí, ¿no? Así que vamos a arrancar en unos minutos respecto a esa tragedia, a esa desgracia, ¿no? Que hemos sido todos testigos, chicos, ¿no? Fíjense, ¿no? La irresponsabilidad de la juventud inevitablemente les pasa factura después. Joseph Smith. En unos minutos voy a dar mi opinión, pero antes de ello voy a hacerles a ustedes justamente un par de preguntillas, ¿no? Para ver, pues este ya nos hemos conocido en varias semanas, así que quiero conocerlos también a ustedes, ¿no? No solamente yo tengo que opinar, ustedes también es necesario que opinen, ¿no? Así es, ¿ya? Buenas tardes, chicos. En un par de minutitos arrancamos para que se sigan conectando más alumnos, ¿ya? Efectivamente, es un tema polémico, Ángel. Buenas tardes con todos. Un minuto arrancamos, chicos. Hoy día es un tema bastante polémico, ¿eh? El tema que vamos a tocar hoy día es este bastante controversial, mediático, ¿no? Así que, buenas tardes con todos, chicos. Bien, arrancamos entonces. Un paréntesis, chicos, ¿verdad? La semana pasada prácticamente se me pasó a mí el tiempo. Se me pasó el tiempo. Me fui hasta las 7:30. Y las clases son pues 1:30, ¿no? Hasta las 7 de la noche. Yo bien creído que la clase terminaba a las 7:30. Fíjense que me enganché tanto en el tema que hemos tocado la semana pasada y la hora se pasó volando. Ya, la hora se me pasó volando, chicos. Así que acabamos a las 7, ya, por favor. A veces yo me emociono, soy muy apasionado respecto cuando tocan este tipo de temas y la hora se pasa volando, efectivamente, ¿no? Pero hoy día no va a pasar eso. El profesor después se habrá quejado, me imagino. Profesor Hans Zavala, ¿no? En fin, hoy día prometo que a las 7, 5 minutos antes de las 7 ya debía haber cerrado la clase, ¿ya? Muy bien, muchachos, vamos a arrancar, vamos a iniciar. Un saludo para todos ustedes, ¿ya? Arrancamos con la semana 11. Pero antes de ello, vamos a hacer un pequeño repaso de dos preguntillas que ustedes me tienen que responder. Estas dos preguntillas es
Bueno, lo que hemos estudiado, pues, ¿no? Las semanas pasadas, así que un poco de filosofía y literatura en la pregunta 1 y en la 2 es netamente educación cívica, es derecho, ¿no? Lo que dice su constitución. A ver, chicos, quiero que me respondan la pregunta 1. Vamos, empezamos con la 1. Escritor francés que rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964, autor de La Náusea, un librazo. Lo hemos tocado. A ver, ¿quién es? Nietzsche, Kant, Kafka, Marx. Ninguno de los anteriores. A ver, vamos a recordar, chicos. A ver si han estado atentos a las clases pasadas. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa. La alternativa de la pregunta 1. Ajá, pero esa no es la alternativa, esa es la respuesta. Ah, efectivamente, ¿no? Raquel Condori dio en el clavo. La E, ninguna de las anteriores, ¿no? Es el genial Sartre, que hemos hablado, ¿no? Uno de mis autores favoritos, mis filósofos, literatos, escritores, dramaturgos favoritos que tiene el siglo XX, ¿no? En Europa. Kafka no, pues Lorena, Kafka no es Sartre, ¿ya? Jean-Paul Sartre, la alternativa correcta es la E. Ok, y la segunda pregunta, chicos, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero no de la Policía Nacional del Perú. ¿Verdadero o falso? La segunda pregunta, a ver, también lo hemos trabajado. Rutas sencillas, ¿ah? La dos, ¿cuál es? El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero no de la Policía Nacional del Perú. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Falso, ¿no es cierto? Efectivamente, porque la Constitución señala que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Ok. Está bien, ¿ah? ¿Eh? La otra clase le voy a poner un par de preguntas un poco más, más trancas, más difíciles. Falso, efectivamente, Miguel. Muy bien, muchachos. Ok, con este recordatorio vamos a... Falso como su amor, dice Ronald. Ya. Ok, vamos a iniciar, chicos. Ahí está mi gran amigo Pablo César Larriva Arroyo. Un saludo, hermano. Fuertes abrazos. Muy bien. Ok. Hoy día vamos a tocar, pues, chicos, la semana 11, estos temas. Solidaridad nacional e internacional, derecho a la libertad de creación intelectual, artística y científica, los medios de comunicación, como espacios de debate de asuntos públicos y las condiciones de vida de la población local, ¿no? Pero, efectivamente, antes de ello, es necesario hacer unas anotaciones respecto a la tragedia que ha ocurrido en la discoteca, ¿no? Que Tomás Bar, creo que se llama, que está en el distrito de Los Olivos, ¿no? Miren, más allá de mi opinión, desde el punto de vista legal, existe responsabilidad compartida, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, básicamente, ¿no? Existe re responsabilidad compartida. Pero yo quiero conocerlos a ustedes, chicos. Yo quiero que ustedes me den su opinión, respondiendo sí o no, nada más, ¿ya? ¿Cuál es su opinión, pues, respecto a este tema? ¿Creen ustedes, chicos, que como consecuencia de la irresponsabilidad de los fallecidos, de los 13 jóvenes lamentablemente fallecidos en esta desgracia, creen ustedes que la culpa es única y exclusivamente de ellos? O sea, la responsabilidad es de ellos, básicamente, no hay que culpar a nadie más. O sea, ellos están bien merecidamente muertos, fallecidos, ¿no? Porque yo he leído, pues, comentarios en el Facebook, en las redes sociales, en el Instagram, en el Twitter, que, bueno, ¿para qué salen, pues, no? O sea, están bien muertos porque no debieron haber salido. Bueno, yo quiero, antes de opinar yo, desde el punto de vista legal, quiero que ustedes me respondan, ¿no? ¿Ustedes creen que esto es cierto? O sea, que ellos realmente son los únicos responsables de esta desgracia, ¿no? De estos hechos lamentables y funestos que hemos sido testigos todos los peruanos. Los leo, chicos, los leo, ¿no? Quiero que me digan. Bueno, Lorena dice que se lo merecen, ¿no?
Lorena Espinosa. A ver, lo sigo leyendo. Se lo merece, Nicole. Murieron en su ley. ¿Qué más? Vamos, chicos. Miguel Ángel, te respondo después. Te respondo después, ¿ya? No te preocupes. Lo sigo leyendo, chicos. La culpa es de ambos, de los jóvenes por salir inconscientemente y de sus días por... Sin licor no habría fiestas. Aunque suene crudo, cada quien busca su destino. 11 de ellos estaban contagiados del COVID. No es justo que señales se merecen, por más equivocados que sean. Así es. Sus pecados los alcanzó, fue una responsabilidad. Profe, hay más responsables. Ajá, efectivamente. Ajá, sí, es el caso de los piranos. Cavaron su propia muerte. La culpa no tiene que ser la norma, fue irresponsable de su parte. La corrupción en lugar de... Ajá, legalmente no intervenía de esa forma. Ok, chicos, gracias por responder. ¿Ya? Mire, ve, yo les voy a compartir una pregunta que hace muchos años mi profesor de Derecho Procesal Constitucional en la universidad nos hizo a todos nosotros como alumnos de la universidad respecto a derechos humanos, básicamente, en lo que ocurrió en nuestro país. Eso lo quiero compartir para luego dar mi modesto punto de vista. Bueno, en la década de los 90, aquí en nuestro país, en la dictadura de Fujimori y Montesinos, al momento de que se empezaban a detener a los acusados por terrorismo, que eran miembros pues, de Sendero Luminoso, del MRTA, estos dos grupos subversivos, terroristas. Estos eran procesados y sentenciados y condenados por jueces sin rostro, ¿no? En la década de los 90. Bueno, pues la pregunta del profesor era la siguiente, ustedes como alumnos de derecho nos preguntó, ¿no? ¿Están a favor o en contra de los jueces sin rostro que fueron los que condenaron a estos terroristas, ¿no? Que formaron parte de Sendero y del MRTA, ¿no? Fíjense, chicos, que la mitad de los asistentes a su clase respondieron que, más de la mitad, ¿no? Más de la mitad respondieron que sí están de acuerdo con los jueces sin rostro. Los jueces sin rostro, chicos, de repente ustedes no lo han vivido, ¿no? Los jueces sin rostro eran los magistrados que estaban en una cabina y separaba al acusado, el que iba a ser sentenciado, lo separaba una ventana de vidrio que no se podía ver. O sea, el acusado no podía ver a su juzgador, ¿no es cierto? Había una ventana de vidrio y había un espejo, ¿no? O sea, era imposible de ver. A eso se lo llamó los jueces sin rostro, en los 90, aquí en nuestro país. Bueno, estos jueces sin rostro condenaron una serie, pues, de acusados por terrorismo, ¿no? Incluido Abimael Guzmán. Y la pregunta era esa, ¿no? Entonces, la mitad de nosotros, como estudiantes de Derecho, en el segundo año, recuerdo, la más de la mitad respondieron que sí estaban a favor, ¿no? Y menos de la mitad, un 20% del salón, nosotros respondimos que no, ¿no? Yo, dentro de ese 20%, respondí que no, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo, ¿no? A los jueces sin rostro. En fin, son posiciones ideológicas, políticas, también religiosas, respecto a ese tema, ¿no? Porque nuestra sociedad es una, o sea, la idiosincrasia en nuestra sociedad es esa. El profesor, obviamente defensor de los derechos humanos, sostuvo de que más de la mitad del salón estaba equivocado y que no merecían siquiera estudiar derecho constitucional, ¿no? Y efectivamente, chicos, porque después, años después, en la caída de la dictadura, el Tribunal Constitucional declaró nulo todos los juicios que se habían ejercido con jueces sin rostro, ¿no es cierto? Declaró nulo, ¿ya? Y se volvió a hacer nuevo juicio, en donde el acusado tiene derecho, pues, de ver quién lo va a condenar, ver a sus magistrados, ver a los jueces, ¿no es cierto? Lo que hacemos ahora, ¿no? En las audiencias, ¿no? Tenemos que ver al juez que va a condenar a un patrocinado, independientemente del delito que sea.
Bueno, se declaró nulo y volvieron a sentenciar y a condenar a los acusados por terrorismo. Lógico. Esos chicos en derecho se llama debido proceso. Y de manera general se les dice derechos humanos. Entonces, más allá de la interpretación o del criterio o de los comentarios que nosotros tengamos frente a un hecho determinado, ¿qué cosa debe de primar? Los derechos humanos, ¿no es cierto? Obviamente nosotros, por nuestra indignación, seguramente estamos a favor, pues, de la pena de muerte en algunos hechos determinados, ¿no? De repente violaciones, asesinatos, crímenes, en fin. Pero del querer, ¿no? Del querer inconsciente, ¿no? A lo real hay una enorme diferencia. La legislación lo prohíbe, pues. Y bueno, mi opinión, que de repente no es compartida por muchos de ustedes o por los que me están viendo, mi opinión es que los chicos, estos de los fallecidos, no merecieron morir. Lógico, por supuesto, ¿no? Por más irresponsables que estos hayan sido. No merecieron morir. Allí la responsabilidad es compartida. ¿Existe responsabilidad penal? Sí. ¿De quién? De los organizadores de la fiesta. ¿No es cierto? Porque si ustedes ven a este cantante, ¿no? Pseudo cantante, que manda videos todos los fines de semana, llamando pues a que los jóvenes vayan a sus conciertos, ¿no es cierto? Es decir, está invitando a que la población juvenil se asocie, se junte, se reúna, a pesar de que existe un decreto de supremo dado por el gobierno de Vizcarra que prohíbe las reuniones sociales. Pero a pesar de eso, esta persona, ¿no? Promueve, pues, que los chicos se reúnan, los promueve. Ya, él también es un responsable penal directo, pues, no solamente el propietario, ¿no? El propietario del bien inmueble. No solamente el inquilino, porque el propietario dice que alquiló o arrendó ese local comercial, le alquiló a un tercero, ¿no es cierto? Ya, son responsables, pues, el propietario, los inquilinos y el que promueve, es decir, el dueño de la orquesta o el cantante, ¿no es cierto? Ya, ellos, esos son los responsables y el delito es homicidio culposo. Y también la municipalidad. ¿Por qué? Porque la municipalidad, miren lo que ha comentado, pues, el alcalde de la municipalidad, Felipe Castillo, diciendo, bueno, mi responsabilidad solamente es emocional. Eso es lo único que dijo el alcalde de la municipalidad. Tremenda barbaridad. ¿No es cierto? En Los Olivos, la municipalidad está ausente, así como las grandes, los grandes distritos, los 43 distritos que tenemos en Lima, también las municipalidades brillan por su ausencia. Pero este tema es trágico. En conclusión, chicos, yo creo, yo sostengo, que no se le puede atribuir solamente esta tragedia a los fallecidos, pues, ¿no? De ninguna manera. Pero tampoco se puede culpar solamente a la policía tiene la culpa. No, lo que yo creo, lo que yo sostengo, muy humildemente les digo, chicos, que la policía hizo un pésimo operativo, desde mi modesto punto de vista, ¿no es cierto? Un pésimo operativo, ¿no? Ya la investigación tiene que aclarar quién cerró definitivamente la puerta, pues la única puerta de acceso y de salida, ¿no? Y la policía, bueno, tiene que también, debería tener cierta responsabilidad como tercero, ¿no? Respecto a estos dedos, porque fue un mal operativo. Porque miren, hace 2 días hubo otro operativo en el distrito de Santa Anita, en donde se detuvo a más de 60 jóvenes en otra discoteca, ¿ya? Más de 60 jóvenes. Y el operativo no tuvo ni un herido, ni un muerto, todos detenidos. ¿Por qué? Porque el operativo está ahí, fue en Santa Anita, muy bien hecho. Dentro de los cánones de la legalidad y de sus funciones, ¿no es cierto? Bien hecho. Pero el operativo en Los Olivos, yo creo, y estoy segurísimo, que no estuvo bien hecho, pues, de todas maneras, ¿no? Entonces, la tragedia se puede evitar. Chicos, ¿saben qué? Mira, una tragedia es la sumatoria de diversos elementos, ¿no? Súmenle pues la irresponsabilidad de los jóvenes, la imprudencia. ¿Cuál es una de las características de la adolescencia? Es la imprudencia, ¿no? Irresponsabilidad, imprudencia de los jóvenes, súmenle alcohol, porque estaban bien bebidos, súmenle ello el alcohol, súmenle la ausencia de la autoridad política, súmenle un mal operativo, súmenle la codicia y la codicia, ¿no? De los empresarios a ganar dinero
como sea, como dé lugar, arriesgando la vida de las personas, ¿no es cierto? Súmenle todos estos elementos, ¿qué va a tener como resultado? Una desgracia, ¿no? Un accidente, pues, es la sumatoria de incidentes, hay una frase, ¿no? Que se pudo prever, en fin. Es mi punto de vista, chicos. Yo de este tema sí es bastante delicado porque seguramente los deudas, pues, que son los familiares, ¿no? Los hijos que han quedado huérfanos de algunos muchachos son los que realmente van a pagar esta desgracia, ¿no? Y es lamentable, es terrible. Por eso yo les recomiendo, no salgan, no salgan, no se conglomeren, no se dejen influir, ¿no? O influenciar por personas que realmente dicen, hoy vamos a jugar una pichanga, no vamos a tomar unos tragos ahí, un tonito que tenemos. No, chicos, no, no. Estamos pasando por un momento difícil. Ya vamos, ya prácticamente más de 50 mil muertos, dicen las cifras manejadas por algunos especialistas, ¿no? El gobierno dice que ya estamos llegando a casi 30 mil, pero en los hechos, los especialistas determinan que ya hemos pasado la cifra de 50 mil muertos, ¿no? Estamos llegando al millón de personas infectadas. Es terrible y esto no va a parar, o por lo menos no se va, no nos vamos a recuperar este año. Imposible, imposible, ¿no? Así que cuídense, chicos, cuídense bastante, ¿ya? Y bueno, ya respecto a los pormenores, ¿no? Es mi punto de vista y ya seguramente vamos a existe, obviamente, controversia, ¿no? Existe. Cada uno tiene su punto de vista, es el mío, que es el que yo sostengo, obviamente con todo respeto, ¿no? Y honestidad. Bueno, muchachos, vamos a ahora sí empezar. Vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante, ¿ya? Efectivamente. Ya, chicos, cerramos el paréntesis. Bueno, vamos a empezar sobre solidaridad. Nacional e internacional, ¿no? Vamos a ver qué cosa es eso. Estamos cumpliendo lo que dice el sílabus, ¿ya? ¿Qué es solidaridad nacional e internacional, chicos? Este es un tema también de derechos humanos, un tema político también y controversial, ¿ya? Existe un día que se celebra en la solidaridad mundial, ¿sí? Sí, existe un día expedida por las Naciones Unidas, decretada por las Naciones Unidas. Fíjense, ¿no? El Día Internacional de la Solidaridad Humana. Todos los 20 de diciembre se celebra, pues, el Día de la Solidaridad Humana, chicos, ¿no? Esto es en mérito, pues, y acá tengo el documento, ¿no? A la resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? En su 55º periodo de sesiones, ¿no? De fecha, pues, 22 de diciembre del 2005, ¿no? Yo les voy a tocar un poco de historia, ¿no? Porque se celebra el Día Internacional de la Solidaridad antes de determinar qué es, pues, la solidaridad humana, ¿no? La solidaridad de los pueblos, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Bueno, el 22 de diciembre, chicos, ya, de 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en esta resolución que tengo en la mano, se recuerda también la declaración del milenio. Fíjense, en la declaración del milenio, chicos, dados por las Naciones Unidas, los jefes de Estado de diversos países y de gobierno, lógicamente, consideraron que la solidaridad era uno de los valores fundamentales y universales, lógicamente, ¿no? En que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI, ¿no? En nuestro siglo, ¿no? Y bueno, al respecto se decide proclamar el 20 de diciembre de cada año, Día Internacional de la Solidaridad Humana, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo, chicos, de esta resolución expedida por las Naciones Unidas, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, es erradicar básicamente la pobreza, ¿no? Promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados, ¿no? Bueno, la Asamblea General también decidió crear un fondo mundial de solidaridad, ¿no? Este fondo mundial, los países que forman parte de las Naciones Unidas emiten o aportan un porcentaje de su PBI para este fondo para luchar contra la pobreza, ¿no?
y erradicar la pobreza extrema en los pueblos del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el futuro del planeta entero se basa en nuestra solidaridad, ¿no? Entonces, acá en el documento dice, ¿no?, que el Día del Internacional de la Solidaridad Humana es lo que dice esta resolución, chicos, ¿no? Un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad, un día para recordar a los gobiernos que deben respetar, pues, sus compromisos, ¿no?, con los acuerdos internacionales, un día para sensibilizar al público, ¿no?, sobre la importancia de esta palabra tan grande, ¿no?, que es la solidaridad, ¿no? También se recuerda, pues, un día para fomentar el debate, ¿no?, el que más adelante lo vamos a ver, ¿no?, el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los objetivos de desarrollo, ¿no? Y básicamente el objetivo principal de esta declaración es poner fin a la pobreza, ¿no? Bueno, eso es lo que dice siempre las asambleas generales de las Naciones Unidas, ¿no? En fin, ese es básicamente, chicos, por qué se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, ¿ya? Continuando con las diapositivas, vamos a seguir hablando con el tema y acá están, miren, ¿no? Acá están las resoluciones en donde, este, por ejemplo, es el periodo de sesiones, ¿no?, que aprueba de fecha el 22 de diciembre, en donde se aprueba, justamente con esta resolución, se aprueba el 20 de diciembre como Día Internacional de la Solidaridad, ¿no? Y esta es otra resolución que se aprueba, la Declaración del Milenio, ¿no? Es interesante este documento. Pero bueno, estas son las diapositivas, las voy a pasar en clase, ¿ya? Continuando con la, perdón, por interno. Continuando con el tema de la solidaridad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se practica, chicos, la solidaridad, con otros pueblos del mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre en Palestina, ¿no? Yo personalmente he participado, sigo participando cada año en plantones, en vigilias, en marchas a favor del país hermano de Palestina, ¿no? Y obviamente en contra del genocidio que está ocurriendo en ese país, ¿no? Desde el año 1948, ¿no? Fíjense de que Israel es un país altamente armado, ¿no?, que tiene las mejores armas del mundo, las armas nucleares inclusive, y lo que comete mensualmente, ¿no?, por decirlo de alguna manera, contra Palestina es un genocidio, básicamente. Ustedes saben que Palestina, chicos, no tiene ejército, no tiene fuerza aérea, no tiene fuerzas armadas, ¿no? Tiene solamente guerrillas, ¿no?, que se tratan de defender, que tratan de defender su territorio, ¿no? Y lo que hace Israel con el apoyo, obviamente, económico y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos es seguir apoderándose del territorio palestino, ¿no?, que por historia le corresponde a Palestina, ¿no? Y lo que ocurre allí en Palestina, chicos, les cuento, ¿no?, de que no es una guerra, no es una guerra regular. ¿Por qué? Porque el ejército israelí, ¿no?, altamente armado, se enfrenta contra milicia, ¿no? Se enfrenta no contra un ejército, no contra las armas del mismo calibre que ellos manejan, las armas nucleares del mismo calibre, ¿no? Fósforo blanco, nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso no es guerra, pues, ¿no? Es como, por ejemplo, que yo me enfrente con, que yo sea David y me enfrente contra Goliat, ¿no? Eso es básicamente la guerra entre el genocidio que ocurre en Palestina, ¿no? Y bueno, lamentablemente Israel tiene el apoyo de diversos países, también como el nuestro, ¿no? También como el nuestro. Nosotros tenemos, yo personalmente, años, ¿no?, participando en estos eventos en solidaridad, pues, con el pueblo de Palestina, porque fíjese de que las bombas que lanza Israel contra Palestina en las ciudades, las lanzan también sobre hospitales infantiles, ¿no? Y en su mayoría, o sea, uno de cada cuatro muertos es niños, ¿no? Niños son los que mueren, ¿no?, en Palestina. En fin, la solidaridad, pues, tiene que encontrar no solamente en nuestro territorio, ¿no? La verdadera solidaridad tiene que ser internacional, ¿no?
sentirse herido cuando se lastima algún derecho de cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Sentirse representado frente al dolor que sufren estos pueblos, ¿no? No necesariamente ser solidario es, pues, entregarle un vaso con agua al sediento, ¿no? Que no es bueno, que no es malo, ¿no? Obviamente hay que seguir practicando eso, pero la solidaridad no tiene fronteras, chicos. Esto sí es cierto, ¿no? Para el derecho internacional, la solidaridad no tiene fronteras, no debería tener fronteras, ¿no? Entonces, lo que ocurre en Palestina es eso, ¿ya? A ver, vamos a leerlos. Bueno, Dayanara habla sobre, profe, las guerras en Afganistán. Efectivamente, miren, lo que hablábamos una clase, no me acuerdo si es la pasada o la anterior. Obama, el que fue presidente de Estados Unidos, había recibido el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y semanas después envía 25.000 marines norteamericanos a Afganistán, ¿no? Afganistán. Las guerras, chicos, son necesarias para el poder económico, ¿no? Las guerras, más que de repente el petróleo o el empoderamiento a sus terrenos, a su territorio, ¿no? Del enemigo, es también un gran negocio, ¿no? Para los traficantes de armas que están metidos dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién es el principal proveedor de las armas? Son los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Por eso, acuérdense que en el 2003, chicos, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante un decreto, le prohíbe al gobierno de George Bush, quien fue presidente de Estados Unidos, le prohibió, por mandato y por aprobación de todos los miembros de las Naciones Unidas, de los países, que no invadiera Irak, que no ingresara Irak militarmente, ¿no? Pero, ¿qué hizo George Bush? Se zurró en esta resolución de las Naciones Unidas, igual ingresó. Y la guerra en Irak provocó más de 1 millón de civiles muertos, asesinados. Ese es el costo de la guerra, ¿no? No solamente por el petróleo, ojo, ¿no? Sino por cuestiones ya, porque las guerras producen demasiada riqueza, ¿no? Está metido muy fuerte allí el tema del poder económico, ¿no? De las grandes corporaciones también. Entonces, eso es básicamente, chicos, ¿no? Entonces, los de Afganistán, Dayanara, es eso, ¿no? Lo que ocurrió, ¿no? Y siguen ahí, pues, fíjense de que a la fecha, más de 600 bases militares norteamericanas existen en el mundo. En Colombia, nomás hay 9 bases militares norteamericanas. ¿Qué hacen en Colombia, ¿no? ¿Qué hace en América Latina? Discutimos también en la clase pasada. ¿Qué hace, pues, en América Latina o en el mundo bases militares de los Estados Unidos? ¿No? Bueno, para ellos, para los liberales y los nuevos liberales, que son los neoliberales, es una forma de proteger a la democracia obtenida y ganada y sostenida en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Fíjense, ¿no? Tenemos que protegernos de los enemigos y esa protección es con armas y con bases militares. Bueno, yo tengo ahí mis objeciones, lógicamente, ¿no? No estoy de acuerdo, ¿no? En Ecuador hubieron 2 bases militares norteamericanas antes de que entre Rafael Correa como presidente de la República, ¿ya? En el Manta, 2 bases militares norteamericanas. Entró Correa y mandó a su casa a las bases militares norteamericanas. Le dijo, ustedes están en territorio soberano e independiente, así que váyanse. Y se fueron. Y cuando le preguntan a Rafael Correa, la prensa, y ¿no? Le cuestiona. Y le dice, ¿por qué ha votado, ¿no? a las bases militares norteamericanas si supuestamente están allí para luchar contra el narcoterrorismo? Bueno. Y Correa le respondió a esa periodista, le dijo, bueno, si Estados Unidos permite que en Miami y en Washington, Ecuador tenga 2 bases militares también, ¿no? Entonces yo les doy mi territorio, ¿no? Si ellos tienen bases en América Latina, nosotros también. Por equidad jurídica, necesariamente tendríamos también bases en Estados Unidos, ¿no? Para que la lucha sea recíproca. Pero obviamente eso jamás va a ocurrir, ¿no? En fin. El Perú sí tiene armamento, lógicamente, ¿no? El Perú sí
Tiene armamento. Un dato sobre el tema. En el gobierno de Velasco, del chino Velasco, como le llamaban, del general Velasco, Juan Velasco Alvarado, nuestro ejército estaba mejor equipado militarmente que el ejército chileno, ¿no? Fíjense, otro tipo, pues, ¿no? De pensamiento, ¿no? En el gobierno de Velasco, chicos, es un dato también. Ok, vamos a continuar, de ahí lo sigo leyendo, chicos. Sobre Palestina. Acá efectivamente sale esta imagen impresionante, ¿no? En donde, ¿por qué sale Donald Trump ahí, ¿no? También participando con el ejército sionista de Israel, ¿no? Contra los pueblos de Palestina. Porque uno de los principales financistas, pues, de esta guerra es los Estados Unidos de Norteamérica. Y su socio directo, comercial y militar es Israel, por supuesto, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? En fin, por eso te pongo esta imagen. Miren, miren ustedes, Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, autor del libro que yo les comenté la vez pasada, ese libro que me cambió la vida y la perspectiva y forma de ver también al destino de la humanidad. Eduardo Galeano escribió, pues, Las venas abiertas de América Latina. Un libro muy, muy, muy recomendable, chicos. Se los sugiero que lean, les sugiero que lean, ¿ya? Eduardo Galeano dijo, ¿no? Respecto a Palestina. El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales. Según el diccionario de otras guerras imperiales, en Gaza, que es la franja de Gaza, ¿no? Que es la frontera con Israel, en Gaza, de cada 10 daños colaterales, 3 son niños. O sea, de cada 10 muertos, 3 son niños, dice Eduardo Galeano, respecto a Palestina, ¿no? Obviamente, Galeano es amado y querido por unos cuantos, por mucha gente, y odiado, pues, y detestado por unos cuantos, ¿no? O sea, obviamente por lo que escribe, ¿no? Y por lo que investiga. Es un excelente escritor, Eduardo Galeano. Lo recomiendo, chicos. Bueno, respecto también a la solidaridad, mientras. Yo les digo, hay pueblos, ¿no? Hay gobiernos que exportan militares, exportan armamentos, armas nucleares, financian guerras, ¿no? Como la OTAN. Hay otros países que no envían militares a otros pueblos del mundo, ¿no? Envían médicos, envían solidaridad. Ya, chicos, uno de ellos, por ejemplo, es este país, que estuvo aquí también en el nuestro, Cuba. Cuba no exporta militares. Cuba manda médicos a todo el mundo para ayudar en cualquier contexto que el país esté. Por ejemplo, el COVID ha demostrado, chicos, ha dividido el mundo en dos, ¿no? El COVID-19. Así como en nuestro país ha dividido, en el mundo también, ¿no? Hay personas que siguen lucrando con la desgracia de la gente, con la desgracia de la población, ¿no? Que siguen lucrando, y hay otra mitad que está presente para ayudar, que está presente en la solidaridad. Uno de esos países es Cuba, ¿no? Cuba y su grandiosa solemnidad, ¿no? Y su enorme solidaridad estuvo presente en nuestro país, ¿no? Y obviamente criticado, pues, por cierta prensa, ¿no? Que no les gusta, pues, algo que huele a izquierda, algo que huele a socialismo, no les gusta, y obviamente se van a oponer, pues, ¿no? No, la injerencia, fíjense, mira, la doble moral de cierta prensa, ¿no? Y de ciertos opinólogos que andan sueltos por ahí, que sí le dan, pues, cobertura mediática, ¿no? Ellos dicen, no, no, lo que pasa es que los médicos cubanos vienen aquí a difundir sus ideas comunistas, castristas, guevaristas y muilismos, ¿no? Pero no dicen nada, la doble moral, fíjense, de cierta prensa, no dicen nada cuando países como Estados Unidos o Israel, sobre todo Israel, que mensualmente masacra pueblos y comunidades enteras en Palestina. Allí no dicen nada. Allí la prensa no dice, tenemos que romper relaciones con Israel. ¿No es cierto? Tenemos que decirle al embajador de Israel que se vaya del país
porque su país está asesinando a niños en otro país como Palestina. No, ahí esos opinólogos no dicen nada. Doble moral, hipocresía por donde se lo vea, ¿no? En fin, la verdad está allí. No le crean a la prensa, pues está conducida pues por Magaly Medina, por Mijael Garrido Leca, por Philly Butters. No, esa no es prensa, pues es cualquier cosa menos prensa, ¿no? En fin, Cuba y su enorme solidaridad, pues, ¿no? También estuvo en Italia, ¿no? Fíjense, chicos, la misma Laura Pausini, que es la cantante, ¿no? La famosa cantante italiana, agradeció públicamente el gesto solidario de Cuba en su país, ¿no? Y ella, pues, no es ni izquierda, no es ni socialista, ni comunista, ni nada por el estilo, ¿no? Cristiano Ronaldo también agradeció la presencia de los cubanos en su país, ¿no? En Brasil igual, ¿no? Entonces, más allá, pues, de repente tener matices, ¿no? Matices ideológicos con Cuba, ¿no? Pero no se puede negar, pues, su enorme solidaridad, ¿no? Ahí seríamos mezquinos si nosotros negáramos eso, ¿no? Estuvieron con nosotros, los médicos cubanos, en el terremoto de Ancash, que hemos también tocado aquí, que dejó más de 30.000 muertos. Estuvieron allí, ¿no? Estuvieron en el terremoto de Ica y Paracas, ¿no? Estuvieron allí los médicos cubanos ayudando, ¿no? Y en el COVID-19 están acá, están ayudando, están de una u otra manera, están participando en el tema solidario, ¿no? Eso es solidaridad, chicos, ¿no? Mientras otros países exportan militares, hay otros que exportan médicos, ¿no? Para ayudar a la gente. En fin, ok. Somos el resultado de lo que hacemos, ¿ah? El ser humano es eso, chicos. Es el resultado de lo que hace. Nada más. ¿Ya? Y en mérito a ese resultado, vamos a ser juzgados. Por el hombre o de repente por Dios. Pero somos el resultado de lo que hacemos. ¿Ya? A ver. Te voy a responder, porque yo creo que es necesario, Luis Tacía Mantilla. Profesor, ¿no sería mejor convertirnos en un país comunista? Demostraron que se puede salir de la miseria que vive nuestro país, un claro ejemplo, URSS. ¿Dónde? Ok, mira, ningún cambio social es explosivo, ¿ya? De la noche a la mañana no se puede construir el socialismo, ni comunismo, ni nada, ningún tipo de gobierno, ¿no? De manera inmediata y explosiva. No existe una varita mágica que nosotros hagamos tin, tin, y ya somos un país socialista. No. Tampoco aquí nadie está diciendo que tenemos que copiar mecánicamente las realidades de otros países. ¿Pues saben por qué me gusta José Carlos Mariátegui? Mariátegui dice sobre el tema, explica que el socialismo no se debe copiar, no se debe hacer ni calco ni copia, dice, ¿no? Ni calco ni copia, sino creación heroica. Lo que funcionó en otros países, de repente no funciona aquí en nuestro país. Pero nosotros tenemos que hacer nuestros propios cambios, ¿no? Bailando salsa en el Callao, ¿no? Bailando huayno en Ayacucho, ¿no? Bailando folclor, ¿no? Bailando cumbia en el norte, ¿no? Y bailando música tropical en el oriente del país. Sin descuidar nuestras realidades, porque Perú, decía José Carlos Mariátegui, existe una diversidad de culturas, ¿no? Es pluricultural, ¿no? Entonces, no se puede definitivamente copiar mecánicamente a alguna revolución social que ha ocurrido en otros pueblos, ¿no? Entonces, no se trata de eso. A eso, chicos, se le llama dialéctica, ¿no? Interpretación dialéctica, ¿ya? Que seguramente en filosofía con su profesor les habrá explicado, ¿no? Se debe de interpretar dialécticamente los contextos sociales en un determinado territorio, ¿ya? No hay cambios explosivos con varitas mágicas, eso no existe. Y otra cosa, el marxismo, ¿no? El comunismo, el socialismo, no son recetas para hacer una sopa. No son recetas para hacer una sopa. O es lo que yo creo, ¿no? Entonces, cada realidad tiene un resultado diferente, ¿ya? Una tarea distinta. Empecemos por lo mínimo,
¿no? Aquí en Perú pensemos con lo mínimo, vamos a darle pues más educación a la gente, vamos a construir más hospitales, ¿no? Lo que en 30 años de ultraderecha que nos han gobernado en nuestro país no han hecho eso, pues que entre un gobierno que sí lo haga, ¿no? Si este gobierno, no creo, si la derecha ha demostrado que en 30 años no ha hecho esto, lo mínimo, los derechos mínimos no ha cumplido, ¿no es cierto? Entonces, demos la oportunidad a los grupos de izquierda que de repente lo hacen mejor, ¿no? Pero bueno, eso ya se va a discutir en una etapa determinada, ¿no? Y los votos, con los votos también se lucha, ¿no? Entonces, yo creo que sí se necesita un cambio social en nuestro país, pero no debemos retroceder, pues, en varios temas que sí hemos logrado, ¿no? Pero tenemos que superar otros, ¿no? Con el tema, por ejemplo, básico, es educación y salud. Eso tenemos que superarlo definitivamente, ¿no? Tenemos que transformar en ese sentido nuestro país, ¿no? Pues para ello hay que ir poco a poco, paso a paso, pasito a pasito, decía la canción, ¿no? Entonces, pero es nuestro derecho iniciar justamente esos cambios, ¿no? Ok. No apuesta por la educación porque, miren, Miguel Ángel, yo te voy a responder lo que, con una frase de Simón Bolívar. Bolívar decía, más que por la violencia, nos van a dominar por la ignorancia. ¿No? Con eso yo te respondí. ¿Por qué no se invierte en educación? Porque existe un poder económico que de repente no quiere apostar por la educación. Dale un libro a un niño y lo convertirás en un hombre libre. Y un hombre libre no va a permitir esto, lo que ocurre, de ninguna manera, ¿no? Una persona mínimamente leída se da cuenta de las cosas, se da cuenta de que la prensa lo que te vende es basura, no es desinformación. Esta prensa no informa, esta prensa desinforma. Esta no es prensa, como decía el maestro César Hildebrand, ¿no? Esta no es prensa. No hay líderes en la prensa que tenemos, no hay líderes de opinión. Lo que tenemos son políticos que están postrados en la prensa, que ya pues están sentenciando a grupos políticos, a personas, en fin, ¿no? Eso es el tema mediático, ¿no? Y pues obviamente no van a apostar por la educación, ¿no? Mil veces van a preferir seguir emitiendo estos programas, por ejemplo, como Esto es Guerra, ¿no? Los demás reality shows. Que pues programas educativos, por ejemplo, documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como sí ocurre en otros países, ¿no? Que en canales públicos, si bien es cierto, hay algunos programas, ¿no? De entretenimiento, pero no pues de esta dimensión, ¿no? Esto lo que tenemos es bárbaro, hombre, no, o sea, es embrutecedor. La prensa cumple una función en nuestro país como embrutecedor. No tengo dudas al respecto, ¿no? Efectivamente. Sigamos, chicos. Bueno, este es el gesto de solidaridad, ¿ya? Y bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo les pido eso. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Lean, investiguen. Que les aseguro de que ustedes son la arcilla maleable, como dice el Che Guevara, ¿no? La arcilla maleable que sí se puede construir un hombre diferente, un hombre nuevo, ¿no? Lo que necesita el mundo son hombres nuevos, hombres solidarios, ¿no? Como decía la madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela, ¿no? No dar lo que te sobre, sino tienes que dar lo que te cueste, ¿no? Hay que dar hasta que duela, decía la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ok. Nos hemos vuelto religiosos, chicos. Bueno, el siguiente tema es, vamos a hablar pues respecto, cambiando el panorama drásticamente y respetando lo que dice pues el sílabus. Vamos a hablar pues sobre la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, que es básicamente esto, la educación, ¿no? O sea, ¿tú cómo vas a sentirte libre de crear intelectualmente algo si tienes que trabajar 12 horas al día? ¿No?
Fíjense cómo interviene el tipo de gobierno que tengamos, ¿no es cierto? En otros países, por ejemplo en Europa, el Estado sí apuesta pues por la libertad de creación intelectual. Un ejemplo, yo me gusta escribir libros, ¿no? Poemas, ¿no? Pero no tengo el tiempo porque tengo que trabajar 12 horas diarias, ¿no? Y tengo que dormir 8, ¿no? Y las otras horas sobrantes, pues tengo que, ocuparme de mi familia, ver a mis hijos, ¿no? Hacer los quehaceres del hogar, mil cosas. ¿Con qué tiempo vas a crear intelectualmente? ¿No? A menos que vivas de tus rentas, a menos que vivas en una familia, pues, burguesa, ¿no? Pero la mayoría de la gente se dedica a trabajar aquí en este país, ¿no? Y vamos a recordar, pues, chicos, el día del trabajo, ¿no? Porque si nosotros, entre comillas, trabajamos 8 horas, ¿ya? 8 por 3, 24. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo de 1886, en Chicago, en Estados Unidos, se asesinó una serie de sindicalistas, de obreros, de trabajadores, porque se levantaron a luchar, pues, por las 8 horas de trabajo, 8 horas del sueño y 8 horas para la familia, ellos decían, ¿no? Las 8 por 3, ¿no? Ahí están las 24 horas del día, obviamente, ¿no? Y gracias, fíjense, chicos, gracias a estos mártires, a estos héroes que ha tenido Estados Unidos y el mundo, se consiguen las 8 horas laborales, ¿no? Porque ahí se trabajaba 15, 18 horas continuas y seguidas, ¿no? Entonces, pues tenemos que, por historia, saber, reconocer quiénes son los mártires que lograron, dando sus vidas, que nosotros trabajemos 8 horas, ¿no? Pero en la práctica, chicos, el 73% de la economía en nuestro país es informal. El informal no tiene horarios de ingreso ni de salida. El informal trabaja hasta domingos. El informal trabaja más de 10 horas al día, casi 12 horas al día. Esa es la realidad. Entonces, al informal vamos a decirle, ¿saben qué? Usted tiene derecho a la libertad de creación intelectual. Si usted quiere crear una novela, siéntese y escriba. No coincide, ¿no?, con la realidad de nuestro país, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que apostar por la educación, por un nuevo modelo de educación, una educación inclusiva, ¿no? Una educación que realmente llegue a todos los rincones de la patria. Eso es lo que nosotros necesitamos por historia. Siempre lo voy a repetir. Educación, educación y educación. Esas son las tres fuentes y tres partes integrantes de cualquier estado de verdad. ¿Ya? La educación. Pero bueno, vamos a analizar lo que dice, pues, el artículo 2, inciso 8 de nuestra Carta Constitucional. Este artículo dice: toda persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica, ¿no? Claro, no podemos crear ni siquiera ventiladores mecánicos, ¿no? En fin. Así como la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Bueno, ahí hay un pequeño comentario, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, más allá del tema coyuntural, ¿no? El tema realista de lo que pasa en nuestro país, más allá, si ustedes crean algo, lo pueden inscribir en el registro respectivo, lo pueden patentar, como se dice, ¿no? En propiedad intelectual, ¿no? ¿Dónde, profe? Pues en Indecopi, ¿no? Se pueden inscribir las patentes. Tú creas algo, creas una pequeña maquinita voladora, no sé, puedes inscribir esa creación que has realizado ante el registro respectivo, que es Indecopi, ¿no? Entonces, y ya nadie puede copiar eso, lo que tú has creado, ¿no? Pero obviamente, chicos, el Estado debería apoyar eso, ¿no? No solamente los colegios, por ejemplo, Colegio Newton, ¿no? Que sí tienen estos momentos de ocio en que el niño puede crear, ¿no? Por ejemplo, el Colegio Newton gasta 3.000, 4.000 soles mensuales, pero ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a poder pagar esa pensión a sus hijos, ¿no? En fin, a ver. Vamos a leerlo, chicos, porque he visto varias preguntas. A ver, vamos desde arriba, ¿ya? Ay, 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 ay. A ver. Efectivamente, Valentino Cornejo.
A ver. Miguel Ángel. Profesor, ¿qué mecanismo de solución propondría para acabar con la informalidad en nuestro país? Más trabajo. ¿Quién es el informal? El desempleado. A la fecha, chicos, hoy día, 25 de agosto del año 2020, ¿sabes cuántos desempleados ha producido el COVID? Toda esta desgracia que seguimos viviendo. 7 millones. 7 millones de desempleados, 7 millones de personas que han perdido su trabajo. ¿Y a dónde se van esas personas? A la informalidad. ¿Cómo acabamos con la informalidad? Con trabajo. Pero ¿cómo fomentamos más trabajo si las empresas privadas no quieren contratar ya? Están hastiadas, ¿no? Están despidiendo, están suspendiendo perfectamente a sus trabajadores. ¿Cómo, pues, profesor, creamos más puestos de trabajo en nuestro país? La pregunta acá es sencilla. ¿Nuestro país, tiene industrias de verdad? ¿Es industrializado nuestro país? ¿Creamos televisores, autos, neumáticos, ventiladores mecánicos, mascarillas, gasas, guantes? ¿Creamos eso o lo importamos todo de China? Importamos. ¿No es cierto? Pues si tú creas una industria, como un país de verdad, una industria nacional, ¿no? Y vas a ver de que vas a generar empleo. Crea una universidad nacional de la dimensión de San Marcos, pero bien equipada. Empleo. Esta pandemia, chicos, ha demostrado de que ¿qué necesitamos más? ¿Qué profesionales necesitamos más en nuestro país? ¿Más abogados? Esos que hablan y caen pesados, o más médicos, más trabajadores de la salud, más profesores, más académicos en ese sentido. ¿No es cierto? Ya no abogados, ya estoy harto de los abogados, mucho abogado veo en la calle. Ya no, no estoy en esa carrera. Es hermosa, ¿no? Pero bueno, en la práctica, chicos, la pandemia ha demostrado que necesitamos más médicos que abogados, más enfermeras, más profesores. Y estas profesiones tienen que estar pagadas y bien remuneradas por el Estado, ¿no? Y bueno, la informalidad, pues, se supera con puestos de trabajo. Dale trabajo a la gente, esa es la función del Estado. Nadie está diciéndoles al Estado que nos regale algo, que nos regale casas, que nos regale nada. Oye, Estado, tú compórtate como un gobierno de verdad. Dame trabajo. Si yo termino mi carrera, ¿no es cierto? Lo mínimamente lo que espero es que el Estado me dé un trabajo, ¿no? Lógico. Y si no hay trabajo, ¿qué me vuelvo? Informal. Yo tengo colegas, lamentablemente, chicos, tengo colegas, tengo amigos que son médicos, ¿no? De que taxean, ¿no? Tenemos los taxistas más ilustres del continente, ¿no? Porque el taxista estudió por economía, estudió, son profesores, ¿no? Son docentes, o estudió derecho, ¿no? Y bueno, como no encuentran trabajo, se dedican pues a hacer colectivos, ¿no? A hacer taxi, a los taxis colectivos. Qué fácil es reprimir a todo, ¿no? El Estado lo único que hace es vamos a reprimir a todos, ¿no? No vamos a reprimir a Telefónica que nos dé más de 700 millones de soles en impuestos. No, a ellos no. Vamos a reprimir al informal, al que ha puesto su bodeguita sin licencia en el barrio. A la señora que vende sus papas rellenas en la esquina, también vamos a quitarle sus productos. Esa es la actuación, pues, de la lucha contra la informalidad del Estado. Robarle a la gente. Eso está mal, chicos. Eso no debe pasar. Es una transgresión a los derechos humanos. Yo insisto en esto. En fin, es mi punto de vista. Yo no digo eso, simplemente estoy planteando lo que el COVID ha demostrado, ¿no? Si te gusta la carrera de derecho, a mí me encanta, no la cambiaré por nada mi carrera, mi profesión. Me encanta. Yo sirvo para esto, yo creo que lo hago muy bien. Todos los días trabajo en este tema, en mi carrera, ¿no? Me apasiona.
Si tú estás, Miguel Ángel, dispuesto a estudiar esta hermosa profesión, obviamente tienes que sacrificarte bastante, pero lógralo, hazlo, ¿no? Así que no hay pero que valga. No te digo que cambies tu constitución por un libro de anatomía, ¿no? Para nada. Puedes leer tu constitución y a la vez tu libro de anatomía, sin cambiarlo. Chicos, la orientación, Jeremy, te voy a responder. Mira, yo cuando tenía 17, no, 15 años, sí, me hacen, un psicólogo me hace orientación vocacional y me sale periodista. Porque yo escribía, hasta ahora yo escribo mucho, me gusta mucho escribir. Pero me salió periodismo, no me salió derecho, ¿no? Y bueno, al final ya estudié lo que realmente me gustaba, ¿no? Mi carrera. Bueno. Continuamos, chicos, ¿ya? Porque a mi Facebook, Andrés Cole, mándamelo por este medio, porque mi Facebook está, a ver. Bueno, no puedo abrirlo, no sé por qué. Ya. Mándamelo por este medio, Andrés Cole, ¿ya? Para leerte. Ok. Continuamos, chicos, en este comentario, el artículo 2 sobre la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. Ya saben de que si ustedes son creadores, pueden pues inscribir su creación en el registro respectivo de Indecopi, pagando la tasa y el arancel correspondiente, ¿ya? El otro tema, chicos, vamos a hablar sobre los medios de comunicación como espacios de debate de asuntos públicos. Qué interesante, ¿no? Los medios de comunicación, ¿ya? A ver. Qué bueno, Valentino, te apoyo, ¿eh? Qué bueno, me alegra. Los medios de comunicación, ok. El debate, pues chicos, sabemos muy bien que un debate no es la comunicación, pues, interlocutoria que tiene dos agentes, dos personas que van a compartir ciertas expectativas respecto a un tema determinado que se plantee, ¿no? Por ejemplo, el aborto, ¿no? Vamos a debatir sobre el aborto. Hay personas que están a favor y personas que están en contra del aborto. Ya, vamos a debatir, ¿no? Vamos a sostener científicamente, ¿no? Lo que vamos a argumentar, ¿no? Eso básicamente es un debate, ¿no? Un intercambio de ideas, ¿no? Y de conocimientos. Sabemos, pues, que los debates pueden ser, pues, formales o informales, ¿no? Formales. Cuando existe un formato lógicamente establecido, ¿no? Como un tópico, por ejemplo, los debates presidenciales, ¿no? Que son los debates formales, tienen un tiempo, tienen un moderador, por ejemplo, encargado de controlar los tiempos y los plazos y que todo se respete, ¿no? Existen también los debates informales, chicos. Los debates informales son los que tenemos en este momento, por ejemplo. No hay un moderador que controle los tiempos o los debates de café, ¿no? Que son los debates informales. Vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar pues del existencialismo, vamos a hablar de política, vamos a hablar de fútbol, ¿no? En una mesa de Navidad y vamos a pelearnos todos, ¿no? Porque en la mesa familiar de Navidad encontramos comunistas, derechistas, apristas, fujimoristas, de todo, ¿no? Entonces, y si se habla de política, el primero que levante la mano y dice que vamos a hablar de política, a ver quién va a ganar el 2021, uy, se arma la escena, el escenario bélico ahí en la mesa navideña, ¿no? Bueno, esos son los debates informales, ¿no? O espontáneos, ¿no? En fin, no hay tema previo allí. Continuando con la idea, pues, chicos, los medios de comunicación y la política. Es otro tema, ¿no? Muy interesante, los medios de comunicación y la política. Sabemos muy bien que la mayoría de la prensa actual en Perú no hace prensa, hace política. Increíble, ¿no? Hace política. ¿Debería ser política? No, no debería ser política. Pero hacen política, ¿no? Y política de derecha. Son liberales, son neoliberales, ¿no es cierto? Dígame uno nomás de la prensa abierta, o sea, prensa televisiva, unito nomás, un periodista que sea de izquierda. Vamos a equiparar las cosas. Un periodista que sea de izquierda. De derecha tenemos, ¿no? Philly Butters, Jaime Bailey, Rosa María Palacios, ¿no? Milagros Leiva, Juliana Oxenford, no me acuerdo quién más, ¿no? Todos son de derecha, liberales, neoliberales. Dígame
uno de izquierda, uno de la televisión peruana. Uno. Chicos, estoy esperando su respuesta. Uno. Federico Salazar es de derecha, lo ha demostrado mil veces. Sí. Sigrid no, pues. Sigrid no es periodista de opinión, desde mi modesto punto de vista, ¿no? Ha vendido su alma al diablo, al Canal 2. En fin. Una periodista o un periodista de opinión, ¿no? Como César Gillebrand, por ejemplo. Yo creo que el único César Gillebrand que no, que él la tiene bien clarita, ¿no? Socialdemócrata, que dice las cosas como son, pero no está en la televisión. Estaba. Y todo el mundo lo odió, ¿no? En fin, para que vean que no es equitativo, pues. La prensa en nuestro país no hace prensa. La prensa hace política. Si es que ellos, por ejemplo, ustedes vean a Milagros Leiva todos los días ahí en Insta que le han sacado un canal de cable en Willax TV, ¿no? Lo que hace es política. No informa. Ella da opiniones y sus opiniones son políticas. Si vienen médicos cubanos a nuestro país, ella da una opinión. Dice, no, estos médicos son comunistas y esparcen, han venido a esparcir su ideología. ¿Eso qué es? Eso es política, ¿no es cierto? Ya está objetando, ya, y no debería. Tan diferente es, chicos, que digan, ¿no? De acuerdo a este informe, han ingresado 60 médicos que van a contribuir, van a apoyar con la medicina peruana de la mano con los demás médicos especialistas de la región. En fin, punto. Mira, qué distinto es, ¿no? Pero miren lo que dice Philly Butters. Philly Butters, ¿qué? Nos guste o no, tiene cierta entrada, pues, al público. Lo que él es su opinión, de una u otra manera, el público la asume, la hace suya y la ingresa en su psiquis, ¿no? Ya genera ya un tipo de conciencia. Eso es lo que hace la prensa. Y Philly Butters es ultraderecha. Philly Butters ejerce actos políticos, por ejemplo, es miembro de este grupo o esta secta, ¿cómo se llama? Con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces, Philly Butters hace política en la televisión y tiene tribuna allí. Pero los políticos, de repente hay medios de prensa que ni siquiera son de izquierda, ¿no? ¿No? Pero de repente son de oposición al modelo neoliberal, que mínimamente deberían estar también en la prensa, ¿no? Pero no lo están. En fin, chicos, lo que hace esta prensa es no informar. O sea, no informa, ¿no? Hace política, ¿no? Y está mal. No deberían ser, no es su función. Desde que se inventó la imprenta, desde que se inventó la imprenta, la libertad de expresión es la voluntad del dueño de la imprenta. No olvidar, ¿ya? Entonces, el 75% actualmente de los medios de comunicación en nuestro país está en manos de un solo grupo, que es el grupo El Comercio. Dueños de ATV, dueños del Canal 4, Canal 5, en fin. Son dueños de todo, del 75% de los medios de comunicación. Y el saldo también son dueños de Pensa, ¿no es cierto? Que también son de derecha. O sea, prácticamente pues tenemos a la prensa haciendo política, que no debería ser así. En fin, es mi modesto punto de vista, chicos. Ok, continuamos, ¿no? Los medios de comunicación y la política. Ya hemos dado nuestro punto de vista. Y obviamente aquí viene lo que es conciencia social, ¿no? La conciencia social, chicos, hoy en día no se forma básicamente de textos, sino de una comunicación audiovisual y escénica, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? O sea, los medios de prensa, la prensa en general tiene un poder impresionante. La prensa te dirige, por ejemplo, en momento electoral, si la prensa te saca todos los días como un candidato bueno, un candidato honesto, te aseguro de que ya está dirigiendo los votos. Ejemplo de ello, el alcalde actual de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, ¿no?
Las últimas semanas, los medios de prensa le dieron tribuna a este candidato. ¿Para qué? Para que no ganen los otros candidatos, lógicamente, ¿no? ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque es un amigo de lo mediático, ¿no? Tema presidencial igual, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿de dónde salió este señor que es dueño del Partido Morado, ¿no? Obviamente copiándose el color de otro partido, de España, en Podemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llama? Julio Guzmán, el que se fue corriendo, ¿no? Dejando a su pareja en este departamento. Se produjo el incendio, se fue rápido, ¿no? Rapidísimo abandonó el barco. Bueno, esta persona, ¿de dónde sale? ¿Alguna vez tuvo una trayectoria política? No tuvo trayectoria política Julio Guzmán. No tiene trayectoria política Julio Guzmán. ¿De dónde salió? Julio Guzmán es un ratón de laboratorio de la prensa y del poder económico de nuestro país. Clarísimo. Clarísimo. ¿No es cierto? ¿Y por qué no tiene trayectoria política? Julio Guzmán, ¿actualmente en qué trabaja? No trabaja, tampoco. Sin embargo, es un líder, ¿no? De un partido enorme, ¿no? Que tiene cierta votación en nuestro país y tiene presencia en las regiones o provincias de nuestro país. Pero la pregunta del millón es, ¿tiene trayectoria política? No la tiene. No la tiene. Hace 10 años, ¿dónde estuvo Julio Guzmán? Sin embargo, es candidato presidencial. ¿Por qué? Porque la prensa interviene a tu conciencia social y te redirige pues tu votación. Miren, por eso se les dice el cuarto poder de la prensa. Cumple una función de esa magnitud, fíjense, de esa magnitud cumple una función. Nos hace cambiar los votos, nos hace cambiar de parecer, nos hace cambiar de idea, de ideología, ¿no? Profe, pero la ideología es mala. ¿Según quién? Según Philly Butters. No, chicos, la ideología es muy buena. Ustedes la elijan, ustedes tienen que elegirla. Lean lo que tengan que leer en la universidad, en la academia, en la escuela. Lean lo que tengan que leer y ustedes mismos tienen que producirse una idea individual, particular de ustedes, la que crean que es justa y necesaria. Si les gusta a Ayela Torres, lean a Ayela Torres. Si les gusta Mariátegui, lean a Mariátegui. ¿No es cierto? Si les gusta a los economistas, les gusta Adam Smith y no les gusta a Carlos Marx, pues bien, decían con Adam Smith. Pero es decisión personalísima. Chicos, hay que pensar con cabeza propia. Con cabeza propia. ¿Ya? No hay que pensar con la cabeza del otro, ¿ah? No hay que dejarse arrastrar. Tenemos que ser independientes, autónomos, individuales en el pensamiento. Eso es lo que es rico, chicos. Pensar con cabeza propia. ¿Ya? Julio Guzmán es el outsider, efectivamente, Jefferson Cass, estoy de acuerdo contigo. Julio Guzmán es el outsider, pero ¿de quién? Del poder económico y de la prensa, no de la población. Porque un outsider, por ejemplo, fue Rafael Correa en Ecuador. Él vino con una trayectoria académica y política. Él, antes de ser presidente de la República en Ecuador, fue ministro de Economía, ¿no? Y renunció al cargo de ministro de Economía y empezó pues a trabajar con las bases sociales, con las bases indígenas. Yo les digo, pues yo estaba viviendo allá, ¿no? Y él siempre sostenía el cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. Y cuando fue presidente de la República de Ecuador, logró cambiar la constitución neoliberal que se tenía ahí en Ecuador y se produjo una nueva carta constitucional, ¿no? En donde sí, pues, operan la defensa de diversos derechos, ¿no? Que tienen toda la población ecuatoriana. Prohibió el decomiso de los bienes de consumo de los comerciantes informales. Prohibió el decomiso. Dijo, no se le puede robar a la economía autónoma, se le dice allá en Ecuador, ¿no? Por eso me quedo con este chip, ¿no? Yo trabajé en esa época, ya, en 2008. Y efectivamente, bueno, eso podríamos trabajarlo aquí también. No vamos a robarles a nuestros informales. Vamos a ayudarlos a que se formalicen, pero vamos a ayudarlos como debe ser, ¿no? Pero de ninguna manera se le tiene que robar sus cosas. De ninguna manera, chicos.
Bueno, esa es la conciencia social. A ver, Valentino Cornejo, te leo. Profe, durante la selección de 2016 habían partidos que solo tenían los mismos puntos. El partido de Poppy estaba más completo, o al menos de lo que yo leí. ¿Puntos a qué te refieres? O sea, ¿que eran iguales? No, jamás. Eso no. Siempre se llega a segunda vuelta, ¿no? Y se elige, pues, al que tiene mayor favoritismo, ¿no? Ok, continuamos, chicos. Conciencia social, ya vamos terminando. Nos quedan 15 minutos. Y bueno, respecto al tema de concentración de medios, fue un tema tan álgido de que algunos miembros del periodismo peruano presentaron una demanda contra el monopolio que estaba intentando realizar el Grupo El Comercio. Esta es una portada de Huayca, ¿ya? De la prensa independiente Huayca. Y bueno, y efectivamente, como no se resolvía nada en el Poder Judicial aquí en nuestro país, los periodistas, ¿qué hicieron? Acá está. Los periodistas recurrieron el 10 de septiembre de 2015, chicos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, para que esta institución supranacional inste al Estado peruano a que en un plazo de 3 meses presente sus observaciones sobre el caso, ¿no? Porque obviamente están contra el monopolio. No se puede permitir, chicos, que el monopolio ejercido por el Grupo del Comercio prosiga. Eso no es crecimiento empresarial. ¿Saben qué dicen los defensores de este Grupo del Comercio? Entre ellos Federico Salazar. Dice que esto no es un monopolio, es un crecimiento empresarial y que todas las empresas en nuestro país tienen derecho a crecer. Pero cuando se trata de un derecho constitucional como es el derecho a la comunicación, ¿no? Merecemos tener todo tipo de prensa, ¿no? Imagínense que fuese al revés. Imagínense que el 75% de la prensa, casi el 80% de la prensa nacional peruana, esté en manos no del Grupo del Comercio, sino esté en manos de grupos de izquierdas, ¿no? Que estén grupos como personas como César Hillebrand, como Raúl Wiener, que en paz descanse, ¿no? Como Ricardo Uceda. ¿Qué pasaría? Los demás obviamente van a objetar. Se van a jalar los cabellos y van a decir, ¿cómo barbaridad? Los comunistas están entrando a la prensa. Ah, sí, pero cuando ellos lo hacen se quedan calladitos, ¿no? Casi el 80% de la prensa, chicos, está concentrada en manos del Grupo del Comercio. Y justamente por eso se interpone la demanda, ¿no? Y acá está, como dice la diapositiva. Así que vamos a reflexionar al respecto. ¿Ya? Max Rojas, yo te voy a responder. Max Rojas, yo te voy a responder desde el punto de vista jurídico. Blaimí Cerrón, que es el líder del Partido Perú Libre, efectivamente, ha sido sentenciado, ¿no? Por corrupción, ha sido condenado, efectivamente, pero ¿saben qué es lo que ocurre? Que su proceso está en proceso, han apelado, ¿ya? Y en nuestro país, pues, existen sentencias de primera instancia que, si no están apegadas a derecho, se pueden apelar. Gracias a Dios, porque hay sentencias que han sido dadas por jueces en otros procesos. Yo he tenido, por ejemplo, una diversidad de procesos que han condenado a varios campesinos, ¿no es cierto? Y los han condenado cuando esta sentencia es arbitraria. Hay sentencias que son arbitrarias, chicos. Hay sentencias, Max, te comento, hay sentencias que no se apegan al derecho. Justamente por eso, en un debido proceso y en un estado de derecho como el nuestro, existen la duplicidad de instancias, ¿no? Por ejemplo, se ha apelado a la sala y la sala, si es que confirma la primera instancia, tiene derecho el doctor Olaymí Serrón a apelar a la Corte Suprema, compuesta por 5 magistrados. Ojo, ¿ya? No quiere decir de que porque en primera instancia ya fue sentenciado y condenado por actos de corrupción, no quiere decir que ya sea corrupto, no, existen las dobles instancias, ¿ya? Hasta la Corte Suprema.
existe inclusive vía constitucional el Tribunal Constitucional compuesto por 7 magistrados que pueden declarar nula esa sentencia. Es más, el periodista Ricardo Uceda, ¿ya?, ha presentado un informe periodístico respecto a este tema del doctor Vladimir Cerrón y ha explicado de que hay inconsistencia por parte del Ministerio Público al momento de acusar. Ricardo Uceda, que no es del partido, Ricardo Uceda, que no es de izquierda, Ricardo Uceda, pues que no, ni siquiera está trabajando con nosotros, de ninguna manera. Pero su información periodística es imparcial. Entonces, cuidado, hay que tener en consideración eso. Mientras no existe una sentencia que tenga la calidad de cosa juzgada, ya el imputado tiene derecho a seguir apelando. Y eso es lo que pasa con el doctor Vladimir Cerrón, chicos, ¿ya? Así que esa es mi opinión desde el punto de vista jurídico, ¿ya? A ver, vamos a seguir leyéndolos. Muy bien. Ya. Ya vamos terminando. Entramos al último tema, que son las generaciones en el Perú urbano. Ya, chicos, vamos a. Un favorcito, lo llamo un ratito, estoy en una reunión. Ok, gracias. Ya. Generaciones en el Perú urbano, chicos, ya, miren, les voy a dar un par de datos. Al 2020, según Ipsos, al 2020 somos 32,6 millones de peruanos en este año, ¿ya? Y miren, este cuadro es interesante. Ahí ustedes se van a ubicar en su generación. Hay 6 generaciones de acuerdo a este último estudio, ¿ya? Vamos a empezar por la primera, que son la generación del silencio, ¿ya? La generación del silencio son los que han nacido antes del año 1945, donde culminó la Segunda Guerra Mundial, acuérdense. O sea, son nuestros abuelitos que tienen más de 75 años, ¿no? Y conglomeran el 4% de la población nacional. Son, fíjense, chicos, generación del silencio, ¿ya? Nuestros queridos abuelos. El 14% son los señores y adultos que tienen entre 55 a 75 años de edad. Ellos son el 14% de la población, llamados pues los baby boomers. La generación X, bien conocida porque esta generación fue la que se tumbó la dictadura del Fujimontesinismo en los 90 y en el 2000, son los adultos que han nacido en el 66 hasta el 79, ¿no? O sea, los que tienen 41 hasta 54 años de edad. Es la generación X, ¿no? Que equivale al 17% de la población nacional. La otra generación es la generación Y o la generación Y, ¿no? Que son el 25%. Son los que han nacido entre los años 1980 hasta 1995, es decir, jóvenes que tienen entre 25 hasta los 40 años de edad. Es la generación Y, el 25%. Yo estoy ahí en esa generación, yo soy la generación Y. Y vienen acá ustedes, que son la generación Z, ¿ya? La generación Z también son el 25% de la población nacional, son los jóvenes que han nacido entre el año 96 hasta el 2010. O sea, de 10 años hasta los 24 años de edad. ¿Ya? Ahí me imagino deben estar ustedes como la generación Z. La última generación son los menores de 10 años, ¿ya? Que han nacido hace 10 años, obviamente, ¿no? Y son la generación T. La generación T. Son los 6 tipos de generaciones que han sido aprobadas por los estudios. Ahí está la fuente, ¿no? Y determinada por Ipsos. Ipsos apoyo, ¿ya? Ahí está, chicos. Esto es bueno revisarlo. Este es el dato último del año 2020, ¿ya? La generación Z son ustedes, pues, Heidi. La generación Z son los que han nacido entre los años 96 hasta el 2010. O sea, son los que tienen hasta 24 años de edad. Si ustedes tienen menos de 24 años de edad, son la generación Z. Pero si tienen más, son de mi generación, la generación Y. O la generación Y. ¿Ya? Muy bien. Bueno, el cuadro estadístico pues habla sobre la población adulta, ¿no es cierto? Y fíjense que no, que esto es muy interesante porque determina que uno de cada 4 limeños vive en Lima Norte.
O sea, tenemos gran población en Lima Norte. Bueno, yo vivo en el Callao, ¿no? Pero Lima Norte está acá más cerquita, a mi zona. Uno de cada cuatro limeños viven en Lima Norte, chicos. Continuando. Situación actual de Lima Metropolitana. Fíjense, ¿no? Las viviendas, de acuerdo a estos estudios estadísticos, las viviendas, el 69% son propias, las viviendas. ¿Ya? El 24% son alquiladas. La mayoría, un gran porcentaje viven en cuartos o habitaciones, mini departamentos, departamentos alquilados. ¿Ya? Y ya están los planes para la vivienda y el hogar, chicos. Tienen que revisarlo también. Esos datos estadísticos son muy, muy importantes para que lo tengan en cuenta. La generación Z dice que van a cambiar el mundo. Nosotros los vamos a ayudar como generación Y, como la generación Y. ¿Ya? Bueno, pues también lo de ustedes, ¿ah? ¿Eh? Perfil del usuario de redes sociales. Bueno, de nosotros, básicamente, porque también uso mucho los perfiles sociales. ¿Ya? Ya vamos a acabar. 11.2 millones de usuarios de redes sociales tienen entre 8 a 70 años. ¿Ya? Las principales cuentas ya las sabemos, pues Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Google, Twitter. Y las actividades en Facebook, pues ahí están también. Todos estos datos vienen, son de Ipsos, chicos. ¿Ya? A ver. Perfil del adulto en el Perú urbano. Este es otro dato importante también. Para que conozcan también su realidad. ¿Ya? Situación del adulto, fíjense. Antes de la cuarentena, estos son 2020, este es recencito nomás. Situación del adulto antes de la cuarentena. El 84% efectivamente estaba trabajando. El 6% estaba estudiando. Y el 16% no trabajaba ni estudiaba. Que son los ninis, ¿no? Los ninis. Ni estudias ni trabajas. Que tenemos el 16%. O sea, casi 2 millones de, en Lima, casi 2 millones de personas jóvenes no estudian ni trabajan. Los ninis, se les dice. ¿Ya? Y ahorita esta situación obviamente ha empeorado porque tenemos a la fecha, como se dijo, 7 millones de desempleados que ha producido todo el periodo de la cuarentena. Relación de estudios y ámbito laboral, bueno, ahí está. Chicos, entonces vamos a darles unos minutitos para que ustedes hablen porque ya prácticamente es la última diapositiva. Esto lo voy a pasar al interno responsable para que se los mande, como todas las clases yo lo he hecho. Es más, ya se lo pasé antes de empezar la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? A ver, tú, a ver, Max Rojas. No, se le dio 3 años y 11 meses, Max Rojas, ¿no? Acá no hay las fianzas, no existe fianzas en otro país. No, no tiene prisión restringida, ¿ya? Él lo que tiene es tiene una sentencia condenatoria, ¿ya? Y lo que ha hecho es apelar. Se ha apelado, estamos en la Corte Suprema ahorita, ¿ya? Y estoy segurísimo que se va a declarar nula esa sentencia, de todas maneras, porque los hechos que aduce el Ministerio Público realmente son inconsistentes, ¿no? Son inconsistentes. Ya habrá oportunidad de explicarles a mayor profundidad ese tema, ¿ya? Pero igual, dejémosle a la justicia. Estamos en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, que se permite, obviamente, las apelaciones, las otras instancias. Así que se está cumpliendo. Nadie es, digamos, todos los acusados tienen derecho justamente a hacer este tipo de impugnaciones procesales, que son las apelaciones, ¿no? Toda persona es inocente mientras se demuestra lo contrario, ¿no? Así es. Y a chicos, ¿no lo mandan? Sí, yo lo he mandado. Todo, antes yo lo he mandado, hace un momento yo he mandado también las diapositivas. Lo bueno de Cerrón es que dejó hospitales en Junín. Claro, por supuesto, ¿no? Yo personalmente conozco al doctor Vladimir Cerrón y es una extraordinaria persona. Sinceramente, ¿no? Más allá del tema político, ¿no? Es una persona, es un médico que estudió en Cuba, ¿no? Se especializó en neurocirugía en Cuba, ¿no? Es un gran profesional, ¿no? Un gran político, un hombre muy honesto. Sinceramente, yo les digo, ¿no? Y esperemos de que la justicia haga de la suya y que se declare nula esa sentencia porque es inconsistente
desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista procesal es inconsistente también, ¿no? Y estoy seguro que la Suprema va a declarar nula esa sentencia, ¿no? Así es. Guillermo, esto lo conseguí de la página de Ipsos Apoyo, ¿ya? De la página de Ipsos. ¿Ya? Son datos estadísticos que ellos manejan. Y obviamente de allí lo he adquirido, ¿ya? No de Wikipedia. No, no, Ronnie Milán, no es que haya pisado el palito. Lo que pasa es que cuando tú te metes en política de izquierda, yo lo he sufrido con otros compañeros más, cuando éramos dirigentes estudiantiles, el poder mediático, la prensa y el poder político también de este país son muy fuertes. Nunca te van a perdonar que te hayas de repente ido a la vía social, ¿no? O sea, estar en contra de este modelo que realmente trae, modelo económico, que trae todo lo que estamos observando, ¿no? Pobreza, miseria. Obviamente en algunos sectores también, pero la mayoría de nuestra gente no tiene trabajo. El 73% de la población es informal, ¿no? Mira lo que dicen los datos que maneja la propia Ipsos, ¿no? Hay jóvenes que ni siquiera tienen estudios o sea, no estudian ni trabajan. Eso no podría permitirse, ¿no? Y bueno, los que hacemos actividad académica, pero también hemos ejercido actividad política por unos tiempos, por unos años, y sabemos cómo es la realidad, ¿no? La realidad es dura, ¿no? Hay muchos dirigentes sociales, chicos, de que están sufriendo este tipo de persecuciones también, ¿no? Como Walter Dovire, que fue gobernador regional de Puno también, ¿no? Por oponerse a una construcción de una empresa minera enorme, miren lo que está pagando, ¿no? En fin. Y el doctor Blamí Serrón, yo estoy seguro de que la Corte Suprema va a declarar nula su sentencia, porque es inconsistente y hay una serie de vicios procesales que yo he podido visualizar. Pero bueno, ese es otro tema que ya en otro momento solamente lo vamos a debatir, lo vamos a conversar mejor. ¿Ya? En fin. Ese es un tema enorme, Jefferson, ¿no? Las migraciones en los 40 en el gobierno de Odrías. Una serie de circunstancias han pasado y nos vamos a tomar una hora más y ya no quiero quitarle más minutos a mi querido amigo Hans Zavala, que es el siguiente profesor. De acá le mando fuertes saludos. Lo último, chicos, ¿quién es el que está detrás de estas gracias totales? Uno de mis cantantes favoritos, grupos de rock favoritos. Bueno, chicos, gracias totales. Ha sido una excelente clase. Hemos hablado de todo. Hemos hablado de solidaridad. Lean. No me crean de repente lo que yo opine, ¿no? Pero lean y ustedes van a descubrir la verdad. La única forma de descubrir la verdad es leyendo. Es leyendo. Así que investiguen, lean a Eduardo Galeano, escribe muy bueno. Les va a cambiar la vida. Lean a José María Arguedas, Ríos Profundos, Jaguar Fiesta, Todas las Sangres de José María Arguedas. Escribe muy, muy lindo Arguedas. Te hace transportar en una etapa, en otra era, ¿no? Te traslada inmediatamente. Léanlo. Después ya lean a Sartre para que se aloquen. Bueno, chicos, ahora sí. Gracias totales. Estuvo muy buena la clase. Les mando fuertes abrazos, saludos a todos ustedes y nos vemos, Dios mediante, la siguiente semana. ¿Ya? Cualquier cosa, duda, me la escriben por mi Facebook. He visto a alumnos que me han mandado solicitud de Facebook y les he aceptado a todos a los que me han enviado. ¿Ya? Para tener más dinámica y conocernos mejor, por lo menos por las redes. ¿Ya, chicos? Listo. El zorro de arriba y el zorro de abajo. Ajá, lo máximo. Chao, muchachos. Nos vemos. Saludos a su profe Hans. Arrivederci.